El Centre d'Investigació Piscícola del Palmar porta 30 anys dedicat a la conservació d'espècies dels aqüícoles amenaçades, tant de fauna com de flora, a través de programes de producció i cria en captivitat, la seva posterior reintroducció en el medi natural i actuacions de regeneració i restauració amb plantes autòctones o amenaçades per a proporcionar a la ictiofauna autòctona un hàbitat adequat. L'estrella de la conservació del centre és el samaruc, però també crien, cuiden i reintroduïssen altres espècies com el fartet i espinós, o fluvials com l'aloïna del xúquer, tortugues com la leprosa, amfibis com l'ofegabous o bivalves com el petxinot. Una activitat que fa de la piscifactoria del Palmar un centre de referència no sols per altres comunitats autònomes, sinó en l'àmbit de la Unió Europea. Estos treballs es completen amb accions de control i seguiment de les espècies exòtiques i invasores que afecten cada any en major mesura a les zones humides i els rius de la Comunitat Valenciana i prospeccions periòdiques en el medi per a determinar l'estat de conservació, tant de les poblacions naturals com de les reintroduïdes. Pilar Risueño és la directora del centre. Ella, amb els membres del seu equip, José Velázquez, Jesús Hernández i Antonio Pradillo, ens mostra in situ este treball de control, en este cas de l'oïna al riu Magre, utilitzant la tècnica de pesca científica. Consiste en utilizar la conductividad del agua, el agua es conductiva porque tiene sales, para que la corriente eléctrica provoque aturdimiento en los peces. Los aturden muy poquito tiempo, apenas unos segundos, que es el tiempo justo para que las personas que van detrás lo recojan y lo pasen a recipientes de plástico, y afecta a los peces. Normalmente, cuanto más grande es el pez, más grande es la descarga, pero aún así no es lo suficiente grande como para matarlo, solamente aturdirlo. El río Magre ha sido durante muchos años, durante a finales de los años 80, los 90, era el río más contaminado, de los más contaminados de la Comunidad Valenciana. Una vez se puso en marcha todo el sistema de depuradoras, se empezó a mejorar las aguas, y eso ha permitido que en estos momentos estamos hablando de uno de los ríos con un valor en cuanto a ictiofauna, de los mejores conservados de la Comunidad Valenciana. Tenemos la representación de todos los cepnidos autóctonos y, lo que es más importante, tenemos ejemplares de loína. Actualmente, aparte del río Magro, solo quedan pequeños reductos de las poblaciones en el Cabriel. El Cabriel es uno de los más limpios, pero también es uno de los más transformados. Aparte de la Comunidad Valenciana, esta especie solamente se encuentra presente en Castilla-La Mancha, y en Castilla-La Mancha está todavía peor que en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, las mejores poblaciones del mundo de Paracondrostoma rigonis de loína se encuentran en el río Magro en estos momentos. La loína es uno de los ciprinidos autóctonos que tenemos en los ríos mediterráneos, junto con el barbo y con el cacho. Normalmente son la fauna piscícola autóctona que hay en toda la cuenca del Júcar. Actualmente la loína, también llamada madrilla del Júcar, se encuentra catalogada en peligro de extinción tanto en el catálogo nacional como en el catálogo autonómico. Así como hay otras loínas, otras madrillas en la cuenca del Turia o en la cuenca del Ebro, que más o menos tienen poblaciones estables, en el caso de la madrilla del Júcar las poblaciones están en condiciones muy, muy precarias. El problema que han sufrido las poblaciones han sido sobre todo las que dependen del río Cabriel. El río Cabriel está regulado por la presa de Contreras, y la presa de Contreras hace que se cambie totalmente lo que es el régimen natural del río. En verano hay unos niveles de agua muy altos porque se abre Contreras para poder suministrar a todos los agricultores para que llegue el agua a todos, sobre todo los peces, no solamente la loína, sino todos los peces del Cabriel. La cría la hacen en primavera y verano. Si durante los meses de cría tenemos unos niveles de agua muy altos, con arrastres muy importantes y con agua muy fría, la cría no es exitosa, no hay zooplancton, no tienen comida. Y no es que hayan desaparecido solamente las poblaciones de loína del Cabriel, sino que en general han desaparecido prácticamente todas las poblaciones de peces. Quedan muy pocos peces porque no tienen comida, y las épocas reproductoras tienen agua muy fría y caudales muy fuertes. El programa de cría en cautividad con loína lo empezamos a mediados de los años 2000, sobre 2010, así. Poco a poco hemos ido consiguiendo que la especie se estabilice y que empiece a criar. Llevamos en los últimos 4 años, hemos hecho reintroducciones ya en 4 puntos diferentes de la Comunidad Valenciana. 3 de ellos funcionan muy bien. Solo ha sido necesario reintroducir un centenar de ejemplares para que la población se estabilice y funcione perfectamente. Actualmente estamos sacando del orden de unas 200 madrillas. No es mucha cantidad,
Pero sí que es verdad que, teniendo en cuenta que es una especie de río y la estamos criando en balsas, en cautividad y con agua de la albufera, es un éxito considerable. No hace falta que estemos criando aquí miles y miles de ejemplares. Sencillamente, con un centenar podemos pasar de que no haya ninguna población en un punto determinado del Magro o de otro afluente del Júcar, como el pequeño Mijares, por ejemplo, hasta a tener una población estable. Aquí hay un barbo. Porque tiene barba, ¿no? Igual. Dos barbillones. Bueno, un barbo mediterráneo. Barbus, tenemos, en la comunidad valenciana tenemos el de montaña, el mediterráneo y el barbo gitano, que está solamente en el Segura. Y el del Ebro. Squalus valentinus. Esto también es un endemismo de la comunidad valenciana, ¿vale? Squalus valentinus. No está amenazado, no está en peligro de extinción como la aloína, pero es un endemismo. ¿Veis que son todos muy parecidos? Son todos ciprinidos mediterráneos. Bueno, es el barbito. Uno tiene la boca más para arriba, el otro la tiene más al medio, la otra la tiene abajo y otro tiene bigotes. Pero son todos ciprínidos muy parecidos. Por eso la gente le llama todo madrilleta. A los cachos, a los barbitos jóvenes, a las loínas. Porque son muy parecidos. Pero esto es una loína. Una loína, pero intenta. Como un parásito además. Ahí. A ver. Una boca. A ver si puedes. Ojalá, manténlo en la mano. Y ahora puedes señalar ahí la boca ínfera hacia abajo. Ahora la tiene por debajo del hocico. Cuando veamos un cacho veréis la diferencia con la boca. Y luego algo muy importante, veis que hay una diferencia importante entre la parte dorsal y la ventral. La coloración, esto es mucho más parda y el otro más clarita. Ahí se diferencia mucho en la loína, esa línea y la boca. Un cacho grande, esto ¿veis? Muy bien. Mirad lo del cacho, no, es que yo está aquí. Mirad cómo abre la boca, ¿veis? La mandíbula. En el caso de la loína, tendría la mandíbula, lo de arriba, la parte de arriba, la mandíbula superior, por encima de la mandíbula inferior. Tendría como un morrito, como si tuviera el morrito, más hacia abajo. El cacho la tiene, en cambio, boca hacia arriba. Esto es un ejemplar pequeñito, es un jovencillo. Y luego, aparte, ¿ves lo que os he dicho de la línea lateral? La línea esa no está tan marcada, la rayita esa no está tan marcada como en las loínas. Este ciprinio es también autóctono, pero no está amenazado. Y también es endémico de la comunidad valenciana. Bueno, voy a sacar otro, algo más grande, ¿no? Esto es una loína gigante, ¿eh? Uh-huh. Es de lo más grande que puede. Ahora luego las mediremos, estará en torno a los 16, 18, máximo 20 centímetros, no miden más. Pero ya mirad que la diferencia de color, ¿lo veis que bien se ve? Uh-huh. Esto más oscurito, esto más claro, esto es una heridita que se le da pues de cualquier bocado, otro pez, un parásito que le han quitado. Y a veces pues cogen infecciones que están en el agua. Las mayores amenazas son la introducción de exóticas, la presencia de lucios, de black bass, de alburnos en todos los ríos mediterráneos hace crecer el número de especies autóctonas. Entonces, hoy por hoy podemos decir que una de las mayores amenazas sobre la loína y sobre todas las especies de peces es la introducción de especies exóticas. Tres alburnos. Cacho, una gambusia. Exótica invasora también. ¿Eso es una gambusa? No es normal sacar muchas gambusas en los ríos, en las zonas húmedas sí, pero en los ríos, como el agua es corriente, es más común como exótica invasora el alburnos que la gambusia. ¿Y de dónde es alburnos? De Centro Europa. ¿Y para qué? Para utilizarlo como cebo vivo, para la pesca de otras especies. Lo que vamos a hacer ahora es tomar los datos biométricos de las loínas que hemos pescado. Si sabes el sexo me lo dices, ¿eh, macho? 123, 134. Uh-huh. ¿Hembra? 20, ¿no? 20 gramos hembra. 103, 112. 112. ¿Sí? ¿Sexo? Pero esta es la de 115, 128, esta es la última. ¿Lista la medición? Sí. Vamos al agua entonces. 15 animalitos a soltarlos, sí. Que críen. Hasta el año que viene, chicas. El año que viene volveremos. El futuro en conservación es siempre lo mismo, seguir trabajando y seguir trabajando. Sobre todo, educar a la gente, educar a toda la gente que se mueve en el ámbito de los ríos, sobre todo a los colectivos de pescadores. No todos los pescadores, pero algunos pescadores no entienden que el movimiento de una especie, de una masa de agua a otra masa de agua, puede perjudicar muchísimo a lo que hay en el ecosistema. Una vez se ha conseguido con una especie tener un programa de cría en cautividad más o menos exitoso, el riesgo inminente de extinción no existe, porque crían en cautividad. Pero lo que nosotros pretendemos desde la administración es que bajar de ese riesgo, de estar en peligro de extinción, bajar la categoría vulnerable o a protegida, ¿vale? Y eso se consigue aumentando la distribución de la especie.
y aumentar la distribución de la especie es pues con reintroducciones y teniendo en cuenta el evitar que esas zonas que ahora mismo no tienen especies exóticas prácticamente, que las hay todavía, aunque parezca mentira, que no les lleguen las especies exóticas. Como digo, mucha educación y suerte.